Lo que es un rayo hay que tener en cuenta que son peligrosos. Un rayo, ¿qué es? Una masa de energía que se acumula en la parte de la atmósfera y cuando el aire se rompe, que es la barrera que tenemos nosotros, bueno, hace una descarga a tierra. Esas grandes descargas a tierra llevan mucha energía y producen daños a seres vivos, a construcciones, donde caigan estos rayos, estas grandes descargas de energía. Ante la posibilidad de ver tormenta o ese tipo de cosas que decimos, mirá la nube negra que se viene, vemos que viene tronando, que hay rayos ya que vienen acercándose, podemos tomar algunas medidas de prevención, como refugiarnos, guardar cosas, acomodar animales, ese tipo de elementos, para que no nos alcance por ahí un rayo a nosotros. Durante las tormentas es importantísimo por ahí, bueno, no exponerse a la tormenta. Si estamos en un lugar descampado, no meterse abajo de alguna planta que esté aislada, no meterse bajo estructuras metálicas para no tener contacto eléctrico directamente cuando llegue la tormenta. Después de la tormenta nosotros le pedimos muchas veces a la gente que... Hay mucha gente que por curioso te dice, mira, hay gente allá, ¿qué pasó? Algo. Si eventualmente te hace falta realmente, lo salís. Si encontrás alguna calle, está la gente de Defensa Civil, estamos nosotros en el turno, que vamos a ir, vamos a verificar si hay o no posibilidad de riesgo eléctrico o hay algún riesgo para las personas. De lo contrario, yo le diría que no se quede en la casa porque en vez de mejorar, estás entorpeciendo por ahí el trabajo de gente que está preparada para hacer, ya sea un rescate, la reparación de algún cartel, nosotros que por ahí levantamos algún cable que se cortó en algún evento como este tipo. Claro, a veces la gente por la ansiedad de querer colaborar, hay cables caídos en la calle y uno no sabe la magnitud del peligro. Exactamente, nos hemos encontrado, bueno, en el caso nuestro particular, que se te montan mucha gente y por ahí a lo mejor vos estás levantando un cable, un poste que se cayó, a lo mejor diste vuelta con alguna máquina, o golpeas a alguien, o rompes algún vehículo, bueno, por gente que a veces se acerca a ver qué es lo que pasó. En el hogar, Daniel, bueno, la prevención pasa por desenchufar los artefactos eléctricos de mayor carga energética. ¿Y qué pasa luego en la puesta del encendido? De cuando uno quiere volver a darle la luz, a lo mejor se hizo un corte de luz general en la ciudad. Bueno, cuando vemos la proximidad de una tormenta, es conveniente, y le aconsejamos a todos, desconectar todo lo que sea eléctrico y tener, se corta la luz, bueno, llamemos a la COPE. Está la gente de Defensa Civil que también conoce porque nosotros nos comunicamos normalmente con ellos. Y normalmente por radio también van a ir saliendo los eventos o cosas que vamos haciendo nosotros porque la gente de la radio va consultando directamente y continuamente al turno para poder mantener informada a la gente. Después de la tormenta, como les decía, bueno, tener algunos cuidados, no andar molestando, ese tipo de cosas. Y si el corte general, consulten a la cooperativa, tener los teléfonos en la factura, todo, que ahí les vamos a ir guiándote. ¿Cómo y cuándo vas a poder de vuelta restablecer el servicio, vas a poder reconectar de vuelta los electrodomésticos, lo tengas para que no se te dañe nada en el hogar? La importancia de tener instalado el salvavita, que comúnmente la gente a veces lo subestima y otras veces son súper necesarios. El tema del salvavita y el tema de la puerta a tierra son elementos de seguridad, que eso tenemos que tenerlos instalados siempre en nuestro hogar porque es para seguridad personal nuestra. Una llavecita térmica es seguridad para proteger también la instalación para que no tengamos por ahí, como ha pasado en alguna ocasión, un riesgo de incendio. Si tenemos instalado un buen salvavita y tenemos instalado correctamente la protección de puesta a tierra, estamos disminuyendo en casi un 100% el riesgo eléctrico, el riesgo de electrocución de las personas o algún animal en el hogar. ¿Sí? Eso estaría bueno, la gente que no conozca, que consulte por lo menos a alguien que conozca bien el tema y se hagan asesorar bien como corresponde. Eso es importantísimo, que el disyuntor o el salvavita y la puesta a tierra estén en perfectas condiciones siempre en el hogar.